encontrado casa. Esta es la única que tengo. Así que bueno, si protege del virus, también protege la de los granos. Yo me la voy a dejar un ratillo, a ver qué tal. Y luego os enseño el resultado, ¿vale? Otra. Que no estoy embarazada. Que con el coronavirus a mí no se me acerca a menos de 2 metros nadie. ¿Cómo voy a estar embarazada? Sois incansables, ¿eh? A ver, ¿esta persona quiere que le haga otro cocido que es el mismo de la otra vez? ¿Te dan de comer en casa? Una película muy bonita, pero no me acuerdo cómo se llamaba, ¿lo echan en Netflix o está Antena 3? Pues le voy a pedir a Petete su libro gordo y que me lo mande por Glovo. ¿Qué estás insinuando? ¿Que no sé vestir? ¿Que me toca hacer la ropa yo? ¿O eso qué es? ¿No está en Netflix? No sé qué son brajas. Rajitas. No sé qué es. Yo os lo enseñaría, pero es que no lo encuentro en Google. Voy a asustar a mi novio. Pero si no tengo novio. Me estáis preguntando mucho si cómo me apaño con los niños en casa. Bueno, pues ya hemos hecho trincheras con todos los cojines del sofá. Ya hemos pintado todo lo pintable de la casa, incluido el microondas. Hemos tirado un tabique. Se ha puesto aquí delante del ordenador y ha hecho videoconferencias con todos mis compañeros del trabajo. Me falta tirarlo por la ventana. No. Es broma. A ver si me vais a denunciar. Que venía a contaros que le he hecho un cuaderno rubio manual. Que creo que es lo único que falta. Creo que no lo habéis visto por Instagram. Así que os enseño lo que le he hecho yo. Es súper complicado, pero creo que así se va a entretener un poquillo. Pues nada, os lo enseño y si necesitáis cualquier cosa, me decís.